Excelente día tengan todos ustedes. Gracias, Escuelas Secundarias Técnicas, que se conectan en esta transmisión especial para DGES TV, específicamente para todos los promotores de TICS. Recuerden que tenemos un compromiso muy importante y sobre todo en este programa, TICS en la escuela. Bueno, ¿por qué tener TICS en la escuela? Es muy importante. En estos programas especiales con Kuiper hemos estado trabajando acerca de la importancia de acercar la tecnología a los chicos. A ellos les encanta la tecnología, entonces lo único que tenemos que hacer con nuestros promotores es darles recursos, una plataforma muy accesible, muy fácil para que los chicos y los maestros puedan trabajar en ella. Y bueno, voy a ceder la palabra a nuestro director técnico, al ingeniero Juan Antonio Nevares Espinosa, para que nos dé unas palabras. Gracias, buenas tardes, querida Nicté. Gracias, estimados invitados, licenciada Gabriela Ruiz Méndez y Hugo Martínez de Kuiper School. Les damos la más cordial bienvenida a estos estudios de televisión de DGES TV. Y primero saludar a todos nuestros promotores de TICS en las escuelas que nos están viendo en este momento. Yo quisiera, antes que nada, darles un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general, desearles un feliz año 2016 y sobre todo desearles que este resto del ciclo escolar y del próximo ciclo escolar en este año fiscal, pues sea de mucho provecho para nuestros alumnos de escuelas secundarias técnicas. Tenemos la oportunidad, como ustedes lo van a escuchar y van a ver, de tener dos especialistas de Kuiper School, con quien iniciamos y hemos trabajado una excelente relación para apoyar a nuestros maestros en el uso de una plataforma tan amigable y tan útil como es Kuiper School. Ellos van a trabajar con ustedes en un rato explicándoles a detalle. Tengo que decirles que ya vamos avanzados en muchos aspectos, en varias escuelas, y queremos que todas las escuelas secundarias técnicas del DF se beneficien con este excelente trabajo con Kuiper School. No quisiera ser, obviamente, ni la estrella del programa, ni mucho menos. Yo nada más les quería reiterar el saludo al licenciado Salgado y decirles que estamos trabajando todos los días para hacer de nuestras escuelas secundarias técnicas las mejores en el Distrito Federal y en el país. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, ingeniero. Y bueno, es momento de darle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gaby, Hugo. Y quisiéramos primero, antes de introducir ya bien el tema otra vez de Kuiper, que ya es nuestro programa como más o menos número 5, ¿no? Sí, me parece que es el quinto, correcto. Y bueno, volver a repetir mucha información para que ustedes puedan conocer esta plataforma, aquellos que no lo han conocido, pero saber cómo ha sido el contacto con las escuelas, cómo se han acercado con ellas, cuál es la reacción de las escuelas secundarias técnicas con ustedes. Pues primero que todo, gracias por recibirnos, Nicté, gracias a Germán, al equipo de DGES Media por tenernos el día de hoy otra vez aquí con ustedes. ¿Cómo nos ha ido en las escuelas secundarias técnicas? Nos ha ido muy bien, ha sido una reacción muy favorable respecto de Kuiper School. Lo que de repente no sabíamos o nos imaginábamos, pues, es que sí había como esta necesidad de agregar otra cosa a las escuelas, de agregar más cosas distintas, tecnologías, y pues ahora que estamos en colaboración con la Dirección General, vino muy, muy ad hoc. Entonces estamos muy contentos, la reacción ha sido muy buena, y pues la idea es compartirles a ustedes cómo es que vamos hasta ahorita, cuáles serían los pasos a seguir. Y además, el día de hoy también nos acompaña la licenciada Gabriela Ruiz. Ella es la gerente de desarrollo de contenido de Kuiper School, quien se encarga, pues, de desarrollar esta parte, y pues también nos va a platicar un poquito más acerca del proyecto desde su punto de vista, ¿no? Muy bien, ¿qué te parece si mostramos la pantalla Sí. con las cifras de Kuiper School, cómo cerraron el año diciembre del 2015 y cómo inician en este 2016? Que cabe aclarar que aunque subió mucho los alumnos, Correcto. Es periodo de vacaciones. Así es. Entonces, ahorita a lo mejor ustedes no pueden ver mucho el reflejo de las participaciones o de las actividades que hacen los chicos, más bien de cómo ingresaron y ahorita, en estos momentos,
¿Hacia dónde vamos? Sí. ¿Hacia dónde van y cómo van a empezar, ¿no? ¿Cómo va a empezar a ver este movimiento en cada escuela, en cada grupo y estas competencias, ¿no? A ver qué escuela es la que participa más, cuál es la que participa menos. Inclusive ver problemas técnicos, hay escuelas que a lo mejor traen la camiseta bien puesta con Quipper, pero a lo mejor el internet les falla, van a trabajar en casa, digo, cada escuela va a tener sus necesidades. Su propio contexto y su propia particularidad, y eso lo entendemos muy bien. Sí, pues vamos a ver entonces si quieres la pantalla, uh-huh. En donde, bueno, del lado izquierdo estamos observando diciembre, cuando fue que iniciamos la colaboración con la dirección general. ¿Sí? Y del lado derecho estamos viendo 2016, como vamos hasta ahorita, ¿no? Lo que hicimos desde diciembre hasta ahora fue visitar 23 escuelas en todo, wow, el Distrito Federal. Muy bien, de 119 es una buena cifra. Exacto, la idea es visitar más y más y más. Hasta antes de diciembre, de que hiciéramos esta colaboración con la dirección general, teníamos alrededor de 60 maestros registrados en la plataforma, y actualmente tenemos 368 maestros que están registrados en la plataforma, de los cuales 119 ya están utilizando Quipper School de manera activa con todos sus estudiantes. Actualmente tenemos más de 4,917 estudiantes registrados en la plataforma, es decir, estudiantes que ya entraron, ya tienen su cuenta de Quipper School y que ya están contestando preguntas y aprendiendo dentro de la plataforma. Que están investigando a lo mejor, ¿no? Apenas exactamente, jugando con la plataforma para saber cómo trabajar, y también los docentes. Los que estén en el chat y que a lo mejor nunca se habían conectado y no sabían de este proyecto, a lo mejor no han ido a las escuelas, todavía no saben de qué se trata, bueno, vamos a platicar un poquito quiénes son y cómo puedo ingresar, qué asignaturas y qué actividades están en la plataforma para poder enamorarlos, por así decirlo. Antes de que pasemos a eso, igual me gustaría que viéramos pues unas fotografías de cómo nos fue en las escuelas secundarias técnicas. Lo que hicimos fue, pues como bien saben, ir de manera presencial, presentarles la plataforma, explicarles a los maestros cuáles son las herramientas para que puedan estar utilizando Quipper School. Además de eso, también estuvimos explorando el contenido con ellos, pues dando cómo se puede interactuar con la teoría y los estudiantes, y la asesoría o la capacitación hacia los maestros de manera presencial, de manera directa, para que tengan pues esa facilidad de estar utilizando la plataforma, ¿no? Eso está perfecto, porque uh-huh, aunque tenemos este medio para que los conozcan, para que entiendan cómo ingresar y cómo hacerlo, sin duda que los maestros se metan, que los maestros estén ahí en la computadora y que ustedes estén ahí para las dudas, para que a lo mejor ustedes también se den cuenta qué les gusta, qué no les gusta, claro, a los maestros, y aclarar dudas para terminar de convencerlos, es muchísimo mejor, ¿no? Que sea con las visitas a las escuelas. Sí, porque además de eso, pues nosotros tenemos, ya lo hemos hablado antes, un equipo de agentes de atención usuario que están en el teléfono o en Facebook, en WhatsApp, como lo prefiera el maestro. Pero claro, nunca va a ser lo mismo estar interactuando con el maestro de manera electrónica o vía telefónica a estar ahí de manera presencial con ellos, explicándoles paso a paso, ahora clic acá, ahora clic allá. Eso es como muy importante para nosotros, y afortunadamente hubo un buen recibimiento de parte de las escuelas. Qué bueno, eso es muy importante. Bueno, entonces, si está bien, Nicté, vamos a explicar brevemente cómo se registra uno en Quipper School. Si ustedes nos están viendo y todavía no conocen mucho acerca de la plataforma, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cómo entramos a Quipper School, en realidad es muy sencillo. Nosotros podríamos entrar a la plataforma, buscar en un buscador de internet Quipper School México, o ir a la liga school.quipper.com, para que nosotros podamos crear nuestra cuenta de maestros o los estudiantes como estudiantes, ¿no? ¿Qué hace un maestro? En primer intento, para que lo veamos en la pantalla, lo que hace un maestro inicialmente es crear su grupo en línea. Si yo tengo 5 grupos de manera presencial, entonces creo 5 grupos en línea. Después de eso, asignamos una tarea con el contenido que ya nosotros precargamos en la plataforma y que ahorita Gaby nos va a explicar un poquito más acerca de cómo se hace. Y en tercer lugar, entonces registramos a los estudiantes, es decir, los invitamos a la plataforma para que empiecen a contestar las tareas y las preguntas, y cómo es que cómo pueden estar aprendiendo a través de la plataforma. Claro, por ejemplo, en el paso 1, los maestros de secundarias técnicas estamos muy acostumbrados de tener
800,000 grupos, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a hacer dividiendo cada grupo, cada grado. Ustedes le ponen el nombre del grupo y entonces así se van a ir registrando poco a poco los alumnos con su correo, y el maestro pues siempre va a tener ahí su cuenta, debe tener a la mano su clave, uh-huh, ¿no? También todo el tiempo, y puede ir viendo el avance de los chicos. Correcto, los estudiantes pueden estarse registrando con correo electrónico, si tienen un correo electrónico, si tienen Facebook, también pueden estar sacando su cuenta o registrándose con su Facebook, pero si no tienen ni correo electrónico ni Facebook, entonces se puede crear un nuevo usuario, una nueva cuenta con un nombre de usuario, no sé, Paco123, y de esa manera poder sacar su cuenta Cucuy Preschool para que también puedan estar aprovechando la plataforma, ¿no? Entonces, sí, es importante que los maestros tengan su código de grupo, como bien lo dices, a la mano, para que lo puedan estar compartiendo con los estudiantes. Muy bien, y los maestros ahora se preguntarán, bueno, ¿y los contenidos cómo son? ¿Se dividen por grados o cómo? Los maestros a veces tienen este tipo de dudas para saber si en realidad les va a funcionar la plataforma para las actividades que estén apegadas a la currícula de la asignatura que están impartiendo. Súper importante, y ahorita Gaby nos va a explicar un poquito acerca de cómo es eso. Digo, nosotros entendemos obviamente que hay otras plataformas de aprendizaje en línea en donde los maestros pueden registrar a sus estudiantes, pero algo que nos hace verdaderamente únicos es que nosotros nos fijamos en el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública y en base a eso actuamos. Entonces, a mí me gustaría, Nicté, que si nos lo permiten, pues ojalá Gaby nos pueda platicar un poquito más acerca de cómo es que funciona, cómo se hace, es un proceso bastante muy arduo, y pues Gaby nos va a explicar acerca de cómo se sucede. Muchas gracias, Hugo. Nicté, muchas gracias de nueva cuenta por invitarnos al programa de TICS en la escuela. Gracias a ustedes. Para nosotros, como bien mencionaba Hugo y como decías, es súper importante tener un contenido de mucha calidad para los docentes, para los alumnos sobre todo. La manera en la que comenzamos a trabajarlo fue en febrero del 2015 comenzamos a desarrollar el contenido en México, haciendo un mapeo del programa de la SEP, de cada asignatura. Son, como ustedes saben, si ya han visitado la plataforma, y si no, se los cuento, tenemos las tres ciencias, física, química, biología, los tres grados de español, los tres grados de matemáticas, formación cívica y ética e historia. Se analizaron los programas, se hizo un mapeo de cada uno de todo el currículum de la SEP para los tres grados, y se seleccionaron solamente aquellos temas para incluir en la plataforma que pudieran ser utilizados con una herramienta como lo es Cucuy Preschool. Es decir, sabemos nosotros, y sería mentir si decimos que tenemos el 100% del programa, eso no es así, porque sabemos que lo que se busca es evaluar habilidades, evaluar competencias, y con la herramienta que nosotros le ofrecemos a los docentes, eso no es posible en todos los casos. Se pueden evaluar muchas habilidades, muchas competencias, pero no todas. Entonces, se hizo una selección muy cuidadosa solamente de aquellos temas que sí eran viables de ser evaluados y de ser trabajados con una plataforma en línea, y esos son los temas que se incluyeron. Por eso no tenemos el 100% del programa cubierto, pero lo que hay, pueden estar seguros de que son temas que se pueden trabajar con la plataforma, con una forma de evaluación como la que ofrece Cucuy Preschool, para que ustedes tengan el mejor aprovechamiento de ese contenido. ¿Quiénes hacen estas actividades que ustedes tienen en la plataforma? ¿Quiénes eligen el tema y cómo va a quedar la actividad, la imagen, el tipo de preguntas, todo esto? Tenemos a un grupo de expertos, tenemos a un equipo interno de 8 editores, cada uno experto en su asignatura y con años de experiencia como docente frente a grupo, que son quienes se encargan de hacer el análisis, quienes se encargan después de ir seleccionando los temas, y se encargan de coordinar a nuestro equipo de más de 45 docentes, que también son quienes escriben las lecciones. Se hace un proceso también muy arduo de redacción, de revisión de materiales, que son revisados por ellos día tras día. Nuestro experto en matemáticas es un docente con mucha experiencia, y la idea es que cada uno de los editores sea muy cuidadoso con la revisión del contenido, y que se hacen básicamente dos revisiones para asegurarnos de que la ortografía y los conceptos son pertinentes para todos los casos. Que todo esté bien. Así muy es. Bien. Bueno, Gaby, Hugo, tenemos ya participación en el chat, nos están viendo, y supongo que hay saludos o hay también algunas preguntas o dudas. Te escuchamos, Memo.
Claro que sí, Nick. Pues fíjate, primero que nada tenemos que aprovechar para pues hacerles llegar un saludo a todas las escuelas que están conectadas a través de chat en este momento. Está la 28, la 79, la 101, la 107, 110, 113, 116, la 14, la 150, la 28, la 29. Y bueno, la lista es muy larga, pero nos da mucho gusto. Y los comentarios que tenemos, fíjate, la 101 nos dice, su asesoría es muy constante y resuelven las dudas. Ricardo casi casi nos protesta porque dice, bueno, ¿y la 107 cuándo la van a visitar? ¿No? También tenemos por ahí saludos de la técnica 89 y bueno, de parte de la 113 también tenemos. Es una plataforma muy interesante, nos menciona la 28. Y en la de parte de la técnica 81, bueno, pues un gran saludo a los panelistas. Yo regreso contigo, Nick, tus invitados y bueno, aquí seguimos al pendiente. Muchas gracias y bueno, ya hubo una escuela que se quejó. Pero bueno, no sé si ya vieron, son escuelas que han ido, supongo que en ahorita en enero, febrero van a empezar otra vez a ver de qué manera visitan a otras escuelas, para poder cada vez hasta que abarquen las 119 escuelas, lo siento, aunque estén lejos. No, no importa, la verdad es que estamos muy contentos y muy emocionados de precisamente hacer este tipo de cosas. Bueno, quisiera mandarle un saludo a todas las secundarias que están aquí con nosotros, pues escuchándonos. Si hay alguna secundaria, por ejemplo la 107, que está interesada en que nosotros vayamos y que los estemos visitando, lo podemos hacer sin ningún problema. Tal vez lo que podríamos hacer es estar en coordinación con la dirección general para que nosotros nos den la indicación y entonces nosotros poder ir, ¿no? Si de repente hay alguien que está interesado, nos puede escribir un mensaje aquí en el chat o me pueden escribir un correo electrónico para entonces coordinarlo de esa misma manera con el director o con el coordinador de TICS para que entonces podamos ir a la escuela, ¿no? Les voy a pasar mi correo electrónico por si a alguien le interesa. Mi correo es hugo@quiper.com y ahí me pueden escribir, pedir visitas, dudas, preguntas para yo poderles dar seguimiento. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, continuamos. Entonces ya hablamos de los contenidos, cómo se eligen, qué asignaturas tienen en la plataforma, cómo hay una corrección y una revisión exhaustiva para que los maestros estén convencidos de que el trabajo en Quiper está muy bien hecho. Así es. Ahora también otra pregunta que surge mucho es, bueno, sí, me gusta la plataforma, el contenido ya sé que está bien trabajado, muy cuidado, pero ¿cómo lo puedo utilizar? Muchas veces esa es una de las principales dudas de los docentes que todavía no han incorporado las tecnologías a su enseñanza. Es muy usual que se pregunten, bueno, me parece perfecto, me gusta, ¿cómo lo utilizo? Afortunadamente hay muchas metodologías que nos permiten utilizar una herramienta como Quiper School. Nuestra plataforma ofrece varios modelos de incorporación, pero uno que podría sugerirles está muy ligado con esto del aprendizaje invertido, que quizá algunos hayan escuchado ya el tema antes, pero de manera muy resumida, por si no saben de qué se trata el aprendizaje invertido, es hacer la enseñanza un poco al revés, es decir, pedir que primero el alumno estudie los conceptos para después llegar al aula solamente a trabajar dudas, en lugar de primero presentarle los conceptos y después trabajar dudas. La idea es que el alumno estudie primero y luego el docente solamente dé soporte y guíe al alumno para resolver sus dudas. En este caso, un ejemplo muy práctico que podríamos pensar es que puede el docente pedirle a su grupo que entre a Quiper School a trabajar un tema, por ejemplo, uno de matemáticas, estoy pensando en fórmula general para ecuaciones de segundo grado, que es de este bloque 3, precisamente de los primeros de matemáticas. Los chicos, todo el grupo lo resuelve en casa, porque es importante que los chicos lo trabajen con calma, entonces si lo puede hacer en la escuela, perfecto, si no en casa sería un buen lugar para trabajarlo. De ahí, el docente, la plataforma le va a ofrecer las estadísticas de rendimiento. Entonces, va a poder ver el maestro qué alumnos, cuántos alumnos y qué alumnos tuvieron problemas con el contenido. Puede seleccionar de la evaluación que está en la plataforma tres preguntas, ver las que fueron quizá las que les dieron más problema y después trabajar en el aula ya cuando los chicos vayan al salón de clase al día siguiente, trabajar con esas tres preguntas que el docente detectó que hubo muchos problemas, ¿no? Quizá hayan algún problema de concepto, algún problema con la solución. El maestro puede determinar cuál fue ahí el error y entonces trabajarlo con sus alumnos en el salón de clase.
Claro, esto es maravilloso. Muchos docentes quisieran que todo fuera así, ¿no? Que los exámenes, que sus tareas, que todo se calificara así, que solito el sistema lo calificara y apareciera su hoja de Excel y que dijera qué alumno contestó y qué alumno se equivocó. Y esto es algo muy fácil. Los maestros lo pueden imprimir, pueden tenerlo ahí a la mano. Entonces, esto es como maravilloso para el docente, ¿no? Es un regalo para el docente, se podría decir. Claro, y permite personalizar un poco más la enseñanza, porque el maestro detecta perfectamente qué alumnos son los que necesitan más apoyo y puede darles precisamente, ¿no?, una asesoría más personalizada a esos alumnos, que con la ayuda de la herramienta de administración de la plataforma, él detecta que necesitan este soporte. Muy bien. Hugo, ¿nos podrías repetir, por favor, tu correo? Claro que sí. Mi correo electrónico es hugo@kuiper.com. Y ahí me pueden escribir si quieren, están interesados en una visita a su escuela, si están interesados en que les llamemos por teléfono y les demos una videoconferencia, una capacitación a una persona en particular, nosotros lo podemos hacer. De repente, si tienen dudas de, bueno, ¿y ahora cómo registro a mis estudiantes o cómo le hago para asignar tareas? Nosotros estamos para eso, para poderlos apoyar. Si de repente nos buscan en Facebook como Kuiper School México, también nos pueden encontrar y de esa manera pues les podemos estar dando el apoyo y todo lo que necesiten respecto al uso de la plataforma. Muy bien, bueno, pues continuamos. ¿Qué sigue después de esta explicación? Bueno, lo que sigue pues es precisamente ponernos en coordinación con la dirección general para seguir visitando más escuelas, seguir viniendo y presentándole los resultados de cómo está yendo Kuiper School en las secundarias técnicas. Pero algo que nos llena muchísimo de emoción es el concurso Regreso a Clases 2016, que aparentemente, bueno, no aparentemente, la verdad es que está gustando muchísimo. Sabemos que de repente, bueno, ya nos fuimos de vacaciones a diciembre, ya nos fuimos a descansar un rato y regresar y volver a agarrar el ritmo es un poco complicado, ¿no? Entonces, nuestros jefes, aquí Gaby incluida, pues porque nos dijeron, ¿por qué no hacemos un concurso para motivar precisamente a las personas a que regresen a la plataforma, a que sigan aprendiendo? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, a través de este concurso. ¿En qué consiste el concurso? Los estudiantes y los profesores que contesten más preguntas de manera correcta se pueden ganar premios. Por ejemplo, ¿cuál sería un premio o un regalo para los profesores? En primer lugar, el profesor que conteste más preguntas de manera correcta se puede ganar un videoproyector. El segundo lugar se puede ganar un disco duro externo con capacidad de 1 terabyte, como una memoria USB muy grande. Y en el tercer lugar se va a ganar unas bocinas con entrada USB. Y los estudiantes, ¿qué se pueden estar ganando? Los estudiantes se pueden estar ganando, el primer lugar se va a ganar una tableta, para que puedan trabajar sus tareas y estar utilizando Kuiper School. El segundo lugar se va a ganar un teléfono celular Android y el tercer lugar se va a ganar precisamente unos audífonos, por si les gusta la música o ver películas, lo que sea, lo pueden estar utilizando. Casi no ocupan sus audífonos, ¿verdad, maestros? No, casi no. Desde que entramos a clases tenemos que estar, quítate los audífonos, guarda el teléfono y cosas así. Entonces a lo mejor fue una mala idea, ¿verdad? Fue una mala idea. No, está bien, porque es algo que a ellos les gusta, es algo, claro, que les motiva y a los maestros también es un incentivo. Pero dinos cómo nos podemos ganar esos premios, por favor. Lo más importante es, para los profesores, es que dejen tareas en la plataforma y que les digan a los muchachos que empiecen a contestar preguntas. Mientras más preguntas contesten, más posibilidades tienen de ganar. Al final, el concurso empezó la semana pasada y termina este domingo, entonces todavía tenemos oportunidad de estar participando. Y que al final de esta semana, el estudiante y el profesor que tenga más preguntas contestadas va a ser el que va a ganar. Entonces yo, profesor, dejo tarea a mis 50 estudiantes, mis 50 estudiantes van y contestan 500 preguntas, al final ese número se suma y por estudiante, de manera individual también, se va a contar el número de preguntas que están contestando de manera correcta, al final se suman todas y quien gane. ¿Quién va a ganar? Vamos a hacer una cosa, presentamos las imágenes de cómo puedo ganar y de los premios y demás, pero no se alcanza a ver muy bien, ¿te parece? Sí, y los invitamos a Facebook, que claro, tanto les gusta, tanto a los docentes como a los alumnos, para que ingresen al Facebook y puedan checar con más detenimiento
cómo pueden ganar estos premios. Sí, claro que sí. Les repito entonces la página de Facebook, que es Quipper School México, nos pueden buscar de esa manera. Y ahí estamos presentando cuáles son los premios que se pueden ganar. Les comentaba, empezó el concurso en la semana pasada, pero va a terminar hasta este domingo. Una buena noticia que les traemos es que los primeros 5 lugares ahorita, tanto de maestros como de estudiantes, se están yendo a las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. Muy bien. Venimos muy emocionados por eso, sí. ¡Bravo! Muy bien. Sí. Pues tenemos más participación en el chat, ah, okay, Gaby y Hugo. Vamos a escuchar a Memo, sí, por favor. Claro que sí, Nick, claro que sí. Bueno, pues voy rapidísimo porque afortunadamente tenemos pues sí una gran participación a través del chat. Fíjate que nos comentan, se añade a la lista el 89, dice, tampoco han visitado esta escuela, ¿no? Bueno, ya nos hizo favor de darnos Hugo su correo porque es también un recurso que nos están solicitando de manera incesante, ¿no? La 101 dice, me comenta la profesora de español segundo grado que en el tema caricatura periodística hay poco material. Bueno, Ricardo en la 107 dice que se visualiza una plataforma que ayuda mucho en el proceso de enseñanza. Ahí está la invitación, Hugo y a su compañera, para que visiten la técnica 28. Nos preguntan la 101, ¿qué pasa con los profesores de inglés? ¿Participan todos los docentes, académicos y tecnológicos? Y bueno, siguen aquí comentarios, gracias, acabo de recibir su paquete y bueno, creo que es un buen pretexto para que se inscriban y estén participando y seguramente Hugo tendrá mucha chamba en lo que resta de la tarde. Yo regreso contigo, Nick, para que pues, sí, sigan, sí, comentando. Que desquite bien su sueldo, Hugo. A ver, Hugo, ¿qué pasa con esto que mencionan de español y los maestros de inglés? Pues de español, qué bueno que nos lo mencionan. Si ustedes están viendo precisamente que hay un contenido o un tema que no está en la plataforma o que necesita más desarrollo, como nos hacen favor de mencionarnos acá, entonces nos pueden mandar un mensaje, me lo pueden mandar a mí directamente, hugo@quipper.com, o pueden mandar un mensaje dentro de la plataforma. En la parte superior derecha hay un botón, o más bien en la parte de la derecha hay un botón verde que se llama, o dice contáctanos, nos pueden mandar un correo electrónico a través de esa manera para que lo reciba Gaby o nuestra directora, y entonces poder poner recursos a desarrollar ese tipo de temas. Gaby. Sí, además, profesores, recuerden, estamos nosotros todos los días trabajando para ustedes y estamos desarrollando más contenido todos los días. Así es que lo mismo, si tienen alguna sugerencia incluso de asignaturas, a nosotros nos sirve mucho saber qué es lo que ustedes necesitan. Empezamos con estas asignaturas de ciencias, español, matemáticas, historia y formación cívica y ética, porque sabemos que son las que más utilizan. Pero si ustedes nos empiezan a enviar mensajes, muchos mensajes de que quieren, no sé, geografía, inglés, etcétera, por supuesto que a nosotros nos sirve para saber cuáles serían los siguientes pasos en el desarrollo del contenido para Quipper School. Correcto. Sí. Además de que también de inglés, Gaby, sí tenemos contenido de la materia de inglés. De repente, les estaba comentando la otra vez, vamos a escuelas primarias que no son necesariamente privadas y les presentamos Quipper School y el contenido les parece muy básico. Y a veces que vamos a preparatorias y les presentamos el mismo contenido y el contenido les parece muy avanzado. Entonces, el contexto cambia de escuela con escuela y con estudiantes inclusive. Entonces, hay contenido de inglés, ahí está, por si alguien le quiere utilizar y alguien lo ve, ¿no? Para contestar la pregunta de si los maestros de inglés también participaban, todos los maestros de secundaria están participando, es decir, si yo estoy dejando tareas a mis estudiantes, puedo también participar en el concurso, a lo mejor no con el contenido de Quipper School, pero yo subí mi propio contenido, desarrollo mi propio contenido y de esa manera puedo seguir participando, de todas las materias pueden participar. Muy bien, y bueno, también estamos trabajando con el CITE acerca del manejo de las apps, y bueno, esto es para los docentes, y con la técnica 29 también se está manejando cómo utilizar Google. Hay maestros que, bueno, no sabemos bien, a lo mejor sí tenemos la tecnología en casa, pero no nos han dirigido, no nos han enseñado y nos cuesta a veces a algunos docentes ser autodidactas, entonces estén al pendientes tanto con el CITE y el trabajo de la técnica 29, porque bueno,
los promotores de TICS tienen mucho trabajo también, así como tú también. No, un saludo igual a la Técnica 29, que siempre están pues muy cercanos y pendientes de las tecnologías. Así es. ¿Falta algo para concluir, Gaby, Hugo? No, pues nada más mandar saludos a todas las secundarias técnicas que nos recibieron, en especial a la 32, a la 101, la 106, la Técnica 29. Pues muchas gracias a todos ustedes por recibirnos, por hacer esto posible. Gracias a ti, al equipo de GES Media, al ingeniero Nevares, que por supuesto sin ustedes pues no tendríamos razón de existir. Entonces, pues gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, y ojalá que en el próximo programa pues nos digan quiénes fueron los ganadores, y si hay maestros y alumnos de técnicas, no, bueno, pues hay que hay que presumirlo y hay que aplaudirles, porque bueno, creo que se están poniendo la camiseta las escuelas secundarias técnicas. Aparte de que se registraron, me imagino que ya están trabajando. Entonces, promotores de TICS, y bueno, en general a todos los docentes, atrévanse por favor a utilizar esta plataforma. Nicte, no sé si me permite, te quiero comprometer, si tenemos algún ganador de alguna secundaria técnica del DF, y permítenos invitarlo, si es docente o si es alumno, al programa de TICS en la escuela, pues para que nos platiquen de la experiencia, ¿no?, de haber contestado las preguntas y haber ganado. Incluso quizás hasta podamos hacer aquí la entrega de premio presencial en caso de que sea pues un alumno de las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. Claro que sí, con mucho gusto tendríamos esos invitados, pues para, les vuelvo a repetir, para presumir que hicieron un gran esfuerzo y reconocerlos aquí en DGSTV. Oh, qué bien, qué bien. Y por cierto, que hasta ahorita los primeros lugares son de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Muy bien, bueno, pues motívense, por favor, empiecen los maestros con las actividades, sobre todo aquellos maestros que tienen un millón de grupos, dicen, ay, no me va a dar tiempo, porque ¿cuándo se acaba, me dijiste? El concurso se acaba este domingo, pero claro que les da tiempo. Sí, sí les da tiempo, hay maestros que desde las 7 de la mañana hasta las 3 tienen grupos todo el día, entonces pueden dejar muchas actividades, y los chicos, ya sabemos que casi no tenemos grupos numerosos en técnicas, ¿verdad? Entonces seguramente nos ganamos un premio. Técnicas a participar, sí, por favor, con Quipper School para que se ganen un premio. Pues muchas gracias, a ti, Gaby, muchas gracias, Hugo. Gracias a todas las escuelas que se conectaron. Por favor, sigan participando. Estamos muy comprometidos, tanto la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y bueno, ahorita con la participación de Quipper, para que los alumnos aprendan y los docentes pues estén también al día, sobre todo los promotores de TICS. Muchas gracias en este programa TICS en mi escuela. Nos vemos a la próxima.